Cristo. Dice, sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema. ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió. Ahora acércame los labios al cuerno. Odín mandó erigir esa estatua en honor de Thor, viendo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese gordo traidor. Seguramente se asquearía. Pero no se hará daño. Pues Thor y él tuvieron momentos bastante desagradables. O los tendrán como sea. Supongo que el hecho de que fuera lo primero que veía cada vez que se despertaba era peor que tener una piedra atravesándole el gaznate. ¿Le pregunto? No. Solo nos importa Jotunheim. Bien, deséame suerte. Muchachos, me recuerda. La you. Eso no es. Ma kuna kuntu ku. El dolor de tu pérdida te ayudará. Es curioso. ¿Qué pasó? Oh, nada de qué preocuparse.
aseguro de que vamos en la dirección correcta. Escucha con atención. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. Primero, tenemos que aprender la runa de viaje que abre el camino al reino de Jotunheim. Segundo, tenemos que tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que vimos en el pico donde te hallamos? Correcto. Excepto que los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que hacía falta un cincel especial. Solo el extremo de un cincel mágico abre la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por momentos parecía enfadado. Ah, eso. Es porque creyó que dije que eran amigos de Odín. Sabrán disculparme, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Listo. Tostatuinis mor.